Bien. Hola, buenas. 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 Hola, chicos. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo has escuchado? Es al pastor, ¿verdad? Sí. Vale, porque como se pusiesen exquisitos, salí a pegarles. Vale, tráeme ingredientes para 5 teclas. Espera, que me tengo que poner de servicio. Es medio vegano, ay, Dios mío. ¿Pones tú las facturas? No creo, Sí. Es que si no me vuela la mente de repente y dejo de ver cosas. Tenemos un problema. No tenemos suficiente pan de hamburguesa para tanto nato. Está abierto el Badu. Que muy malas. Ni la carne cruda. Gente, el Badu está abierto. Podéis hacer un pedido a domicilio, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? O... Buenas. Buen día. ¿Cómo? ¿Cómo? No, era, era por radio, era por radio. Muy bueno todo aquí, la verdad. Deliciosa la comida. ¿Usted es el chef, no? ¿Cierto? Por supuestísimo que no, soy el de seguridad. Es el metre. Ah, usted es el de seguridad. Sí. Si usted ahora mismo a alguien le saca una pistola y le apunta ferozmente en la cabeza, ¿qué haría? Tengo el permiso y tipo de entrenamiento. Tengo el permiso y el derecho de actuar respecto a ellos, sí.
Hostia, claro. Necesitamos agua, pan, Se le ve duro. Necesitamos carne cruda y pan de hamburguesa y agua. Una consulta por ahí. Es que estamos buscando... Porque, verás, nuestros ordenadores están quedando antiguos. Uh-huh. Y nosotros queremos comprar unos nuevos para casa. Vale. Porque también nos gustaría ganarnos un sobresueldo minando criptomonedas, sí, ya sabes. Puedo entenderlo. ¿Sabes cómo va el rollo ese? Vale, sí. A ver cómo... ¿Cuántos pidió al final? 10, ¿no? Sí. ¿Sabéis si el Mr. Robots está abierto? Pues no lo sé, pero podemos ir. Vale. A ver, bueno, de hecho, en la aplicación, en teoría, os lo digo en un momento. No está abierto. Vale. Aparte no, ¿no? de... No, ah, no, vale. No está abierto. Pero creo... Bueno, puedo darles el pedido porque no es como lechoso. Lo único es que aún así seguimos sin carne cruda, sin pan y nos falta agua. U-Tools de... Perfecto. Pues son 10 lechosos y 4 tequilas, Solo que saldrá más caro. Coño. Sí, pues sabemos lo que venden. Pero, no, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos? Tenemos un piso alquilado, ¿sabes si eso sirve? Vale, ya tenéis todo hecho, ¿no? O sea, ya lo tenéis todo comprado. No. O sea, estamos recolectando información para poder desplegar el dinero. Ah, básicamente. Vale, no, pues entonces yo sí que no puedo ayudar en ese aspecto, chicos. ¿Por qué? Porque no controlo el tema yo, concretamente. O sea, a ver, ¿qué tenemos que comprar, lo primero? Porque sé que en el YouTube hay cosas, hemos estado antes. Vale, o sea, lo que es el ordenador tenéis, ¿no? ¿Dónde se consigue? Es lo que queremos comprar, principalmente. Vale, eso sería en el Mr. Robots si estuviese abierto. Vale. Claro. Por y luego, sí. ¿En el YouTube qué hay que comprar? ¿O nada? No, en el YouTube era el que os estaba comentando que a lo mejor vendían algo al respecto, pero si ya habéis ido, olvidarlo esa parte. Es que en el YouTube hay lanzas cosas térmicas, hay sierra hidráulica y varias cosas, pero nada que nos interese, vale. Creo, de momento. Vale. No, claro, es que... Entonces, ¿sería en el Mr. Robot cuando abra? ¿Comprar un ordenador? Exacto. O algo parecido. ¿Y eso cómo lo ponemos a trabajar, sabes? Normalmente lo que se suelen vender son portátiles. Vale. ¿Y eso cómo lo ponemos a funcionar? Eso os puede ayudar... Espérate, que creo que tenía un amigo que ya se le da bastante mejor los ordenadores que a mí. Sí, pero básicamente Mr. Robot cuando abra, ¿verdad? Sí, ahora mismo vale. Creo que es la única manera que tenéis de conseguir un ordenador, creo. Vale. ¿Tú conoces a alguien que tenga uno? Porque es que creo que no ha estado en todo el día abierto hoy, por ejemplo. Ayer no sé. Conozco. Por desgracia hemos sufrido y sabemos que hay algún ordenador por ahí suelto, sí. Porque se pueden utilizar para cosas buenas y para cosas muy malas. A ver, yo creo que minar criptomonedas no es malo, ¿no? O sea, no, yo... eso no. Pero... Claro, para hackeos y demás, ¿no? Básicamente. Netrunning. A uno de nuestros clientes ya le han tumbado hoy... Ya, si estábamos aquí. Hemos visto cómo han tumbado a un cliente. Vale, está bien. He visto algo raro, luego ya me enteré. Hemos visto cómo nos ha caído y pensamos que le había dado un chungo por no comer bueno, cuando lo que había pedido. Que me he pasado yo los siguientes 20 minutos revisando todos los tejados. No, pues yo pensé que le había dado un chungo por comida. Ojalá, eso al menos se remedia fácil, ¿no? Ya, bueno, nosotros nos hemos ido porque como estamos acostumbrados a ver tanta gente que pincha por comida, le da un... Vale. Un eso, un tembleque. Pues no, en este caso se conoce que lo tumbó alguien con algún ordenador desde a pesar dónde. O sea que con el ordenador luego ya podemos saber dónde... O sea, ya el ordenador nos va a orientar, ¿tú crees? En lo que hace. Es lo más probable, sí. De todos modos... Vale, pero si no saben, ¿no? Vale. Os voy a pasar mi número, ¿vale?
Vale. A los dos. Ok. Y en caso de que conozca a alguien que os pueda echar un cable, yo os aviso, ¿vale? Vale, cero, ¿no? En efecto. Cero, 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 cero. Vale, te voy a pasar mi número, yo soy Tony. Perfecto. Ahí estás. Pues ya te digo, yo en caso de que me entere de cualquier cosa. Vale. Yo os comunico. Perfecto. Vale. Pues venga, nos vamos. Que vaya muy bien. Venga, igualmente. Pero, chao. Tener buena noche. Vale, te digo ya lo de los pimientos, que les estaba dando todo el pedido. Tenemos 43 pimientos, 26 de cerdo crudo. Sí, sí, ya he hecho el pedido. Ah, vale. Perdón por tardar, es que les estaba entregando todo.
my bug shot out, asshole! It don't take but 15 goddamn minutes! Look, fam, shut the hell up and bring my fucking food! ¿Necesitas que eche un cable o puedes solo? No, necesito que eche un cable. Fíjate vale. Todo lo que... De hecho, lo que queda te lo tienes que llevar tú. Vale. O te va a reír, pero han faltado 10. ¿Cómo? Voy. ¿Qué? Vale. Que he hecho un pedido demasiado grande. ¿Necesitas ayuda? ¿O me encargo de los clientes? No, ya está todo. Vale, bueno. Están vomitando en pasillo 3. Ay, no. Charlie, a mí no me pagan por limpiar. Se irán. Ahí, afuera. Ahí, vomite, échelo todo. Pues tienes otro potando dentro, Como que ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Pero que la has visto, el tequila.